El vestuari també és molt important per la Vanessa. Un dels membres de la companyia, en Juan, s'ha especialitzat en crear els vestits que necessiten per als espectacles. Així s'estalvien diners, ja que comprar-los els és impossible. Todo surgió porque tenemos un ballet hace muchos años y necesitamos ropa y es muy cara comprarla. Entonces, pues poquito a poco, a mano, así, empecé a hacer cositas, gorritos, cositas pequeñas. Y hasta ahora. Yo lloraba y tiraba los mocos y los pegaba debajo del mando de la tele. A diferència del transformisme clàssic, la companyia de la Vanessa no es limita només a la transformació física dels personatges, sinó que elabora un espectacle amb argument, cançons en directe i aprofita al màxim la tecnologia. Hacerlo todo también tiene lo suyo. Hace poquito que hemos empezado a hablar en directo, o sea que sí que interpretamos en los números musicales. Lo que es hablar en directo no lo habíamos hecho, habíamos hecho muy poquita cosa. Ya nos estamos metiendo de pleno en lo que es hablar con la gente y estamos evolucionando bastante. A los 60 años yo me veo en el restaurante, quizá, pues no ese, una masía gigantesca, pero el restaurante y haciéndolo mucho mejor que ahora, ¿sabes? Con 60 años. Yo me veo así, yo quiero que sea así.